Bienvenidos a Versatel Sports. Se disputó este sábado la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1 y con ello quedó definido el orden de salida para la carrera del domingo. Sergio Checo Pérez terminó en la segunda posición al parar en 1 minuto 24 segundos y 52 milésimas el cronómetro. La última pole position de la temporada se la llevó el neerlandés y compañero de Checo, Max Verstappen, con un tiempo de 1 minuto 23 segundos y 822 milésimas. Tercero ha sido Charles Leclerc de Ferrari a solo 40 milésimas del tiempo de Checo Pérez. Cuarto, Carlos Sainz también de Ferrari, y los Mercedes de Hamilton y Russell ocupan la quinta y sexta plaza. Con el campeonato de pilotos y constructores entregados, la emoción sobre el circuito de Jazz Marina se centrará en lo que pase entre el mexicano Checo Pérez y el monegasco Charles Leclerc, quienes se disputan el subcampeonato del Mundial de Pilotos. Es un buen inicio, no he podido ese paso en la Q3. Pero es bueno tener esa primera línea de parrilla. Max ha hecho un gran trabajo para mí. De verdad espero que en la carrera de mañana sea fuerte, dijo Checo Pérez al finalizar la sesión de clasificación. Pero ¿cómo ha reaccionado la prensa europea a la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1? El diario AS de España titula: Checo Pérez largará segundo en el Gran Premio de Abu Dhabi. Golpe en la mesa de Red Bull y de Sergio Pérez en la lucha por el subcampeonato. La escudería austríaca consiguió adjudicarse la primera fila de partida del Gran Premio de Abu Dhabi con Max Verstappen en la pole position y Sergio Pérez en el segundo puesto. La mejor noticia para el mexicano es que su rival en el subcampeonato del mundo, Charles Leclerc, largará tercero en la carrera del domingo. Por su parte, el diario Marca, también de España, titula: Checo Pérez acaba por delante de Leclerc y larga segundo en Abu Dhabi. Red Bull vuela en Abu Dhabi. Max Verstappen y Checo Pérez marcaron los dos mejores tiempos en la sesión de clasificación y largarán en la primera fila en la carrera de este domingo en Jazz Marina, la última de la temporada. Asimismo, el diario Daily Mail de Inglaterra comenta: Max Verstappen logra la pole position por tercer año consecutivo en el Gran Premio de Abu Dhabi. Pérez y Leclerc están empatados a puntos en su lucha por el segundo puesto del campeonato. Por último, el diario italiano La Gaceta del Sport señala: Gran Premio de Abu Dhabi. Verstappen pole position sobre Pérez. Ferrari en la segunda fila. La paz parece haber vuelto en Red Bull. En Abu Dhabi, Verstappen y Pérez conquistaron la primera fila finalizando por este orden. Con más que incluso ofreció un rebufo a Checo en el último intento para garantizarle la salida por delante de Leclerc, con quien se juega la última posición del campeonato. ¿Cómo calificas la grilla de partida para la carrera este domingo? Déjalo saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este video. Suscríbete a Versatel Sports, dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta. Hasta pronto.